hornos para calentar. Es original. ¿Qué? No pierdes. Está aquí un plano, ¿qué tal? Está siempre un plano. Reino. Porque no vamos a hacer la misma chica. Entraban por aquí. Entraban por ahí. Hay una escalera. Pasaban aquí, luego pasaban a la sala. Eso me parece que era la escalera para entrar en los crematorios para los de Sonderkommando. Se traspasa la luz. Esto es la capilla de Kinga. Kinga la vikinga. Que era una reina húngara y polaca. Está toda hecha de sal. Sí, todo. Son 30 metros hasta el techo. Uno, aquí en el libro Guinness entró un globo aerostático, se tiraron haciendo puenting y... Sí, puenting y globo aerostático, 36 metros de altura.
de la terraza en Puentín. Y ella se llama Paulina y viene en las guías de la Lonely Planet, como la mejor guía de... Chavea. 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 ¿Qué hizo Chavea? No tiene ni idea de snooker. ¿Qué hizo? Con agujeros. Chavea vacilando a la guía polaca. Por el mes hay un turno de noche, entonces la mitad del mes aquí en Alicante se puede comprar aquí un día, por ejemplo. Espera. En la casa del pediatra. En la casa del pediatra de... Era un pediatra que a la vez era ginecólogo. Sí. Y entonces ya pues trataba todo. Y ayudaba... Llevaba a la mujer, pero... Llevaba a la mujer y la trataba desde el principio hasta el fin, luego ya cuidaba al niño. Ah, exactamente. Entonces esto es una especie de hospital en chiquitito. Pero... ¿Era pequinés el pato que nos comimos ayer o qué? ¿O barbarí? Pequinés era el plato que cenamos anoche. Exactamente. Y... Que aquí es donde Chopin componía las famosas mazurcas, que son un trozo de maíz, ¿no? Que se comen en las fiestas de los pueblos de España, ¿no? Que lo hacen así. Sí, en algún sitio de América también se come algún... Pero un poco, no mucho. Y, y aquellas dos chicas son las guías, que ninguna habla español, y son Russians. ¡Hello! Y nos entendemos con la mano. Estas casas es el gueto judío, la calle Prosna, y es donde habitó el pianista de Roman Polanski.